resumen, la carrera ha sido más fácil de lo que esperábamos. Pensábamos que era, iba a ser bastante más difícil y que me iba a costar más adelantar a los juniors, ya que salía detrás, salía último. Pero en la primera vuelta conseguí adelantar a todos los juniors y al último los seniors y me puse a rueda de Iván iba lejos, pero seguimos tirando todo lo que pusimos hasta que lo cazamos y lo adelantamos y se acabó la carrera y ganamos. Bueno, esta carrera ha sido un poco más sencilla que la anterior, ya que a diferencia de la anterior hemos salido primeros. He conseguido hacer una buena salida y he conseguido una gran distancia al principio de la carrera, lo que nos ha permitido ir tranquilo, sin forzar demasiado y llevando la victoria. Y bueno, quería aprovechar para dar las gracias a mis sponsors, M3 Indoor, Vinyl M3, Cartel Internacional Lucas Guerrero, Desguace Motilla, Samamotor Motilla y Desguace Jarama. Y bueno, y a mi equipo MDC Racing, que ha apostado por mí esta temporada y bueno, lucharemos todo lo que podemos. Ha sido una carrera un poco movida, la salida sobre todo. Hemos hecho dos vueltas de formación y bueno, la carrera al final intentando hacer la vuelta rápida para conseguir más puntos y primeros. Ha sido una carrera limpia, aprovechando la salida y dejando hueco y bueno, poco a poco intentando hacer la vuelta rápida también para llevar más puntos y llegar hasta el final. Sexta posición y después ha ido a la primera, a la cuarta vuelta o algo así y después he tenido solo a ir rápido y no dar a los que están detrás adelantarme. I go on in second place for nearly all the race and then on the pre last lap I go to P1 and then I just had to defend and then we finished the race. I want to say thank you for my team, to my mechanic and to everything who work for that I have that result. Det var väldigt spännande och jag she said that he was so happy but a little bit scared so but he is so happy for being number one. Jag är så glad och jag She said that the weekend was perfect and she is so happy when he came into the finish and seeing the flag then she can wow. Super och jag har gledat mig väldigt mycket. Acaba en segunda posición y ha sido una salida un poco complicada,
pero con el transcurso de la carrera hemos conseguido alcanzar al primero y finalmente ganar la carrera. Al empezar la carrera teníamos al segundo un poco pegado, pero a lo largo de la manga hemos conseguido sacar la distancia y acabar cómodamente.